Bueno, al principio de temporada, pues la verdad que comentándolo con los compañeros, pensamos que eh, los equipos que, bueno, el año pasado a lo mejor lo pasaron más, se han reforzado muy bien y, y, como no, los equipos de Europa pues siguen haciendo grandes fichajes, ¿no? Yo creo que, bueno, me sorprende mucho el nivel que está mostrando ahora mismo el, el Barcelona, ¿no? Está muy fuerte con, y eso que ha tenido varios jugadores, varias incorporaciones dentro de la plantilla, pero que se han metido muy bien en el rol de, de entrenador y, y de lo que ellos quieren y. Y la verdad que la liga cada, cada año que pasa me parece un poco más, más dura, la verdad. Bueno, entiendo mejor el gallego, se sirve. Y en el baloncesto, pues no sé, creo que la dirección, la regularidad, no que siempre hablo de ella, porque creo que es una de las bases para los jugadores jóvenes, que, que creo que estoy mejorando, no y, y bueno hay un montón de aspectos más que, que hago para que el equipo también evoluciones, ¿no? Bueno, pues siempre se puede defender más, siempre se puede pasar mejor, entonces todas esas cosas hay que ir, a ir puliendo. Bueno, yo creo que las cosas a mejorar todas, ¿no? Yo creo que a esta altura no se puede decir que, que hago bien, bien, o muy bien algo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, mejorarlas todas y, y a largo plazo, pues bueno. Y a corto también no me gustaría jugar en en otra día que no fuese la ligandesa, ¿no? O sea, pues confirmar que, que puedo jugar aquí en esta liga mucho tiempo eh, bueno, eh, en este equipo o, ojalá fuese y, y la verdad es que yo creo que con, con eso sería un buen paso bueno eh, yo creo también siendo de segundo año y, y también porque bueno eh, siendo el primero que está aquí en verano siempre Intentas pues a los que llegan van llegando al principio intentar ayudar, eh, mucha comunicación con, con los entrenadores, ya que bueno he pasado más tiempo con ellos que, que los demás. Mm, yo creo que eso también hace que los, ellos mismos también te, te quieran elegir. ¿no? Pero bueno, para mí es un orgullo, pero también es la responsabilidad de verme en el... Yo sí entiendo y sé lo que es el obrador, sé la afición que tiene detrás, entonces todo eso y estar cerca de ellos es bueno para el club y, y, y me gusta tener esa responsabilidad. Bueno, eh, siempre estamos en contacto, ¿no? Siempre que alguien de, del cuerpo técnico quiere algo o jugadores de alguien, pues siempre intentamos que eso, si no pueden hablarlo ellos o para que sea más rápido entre nosotros, se hace entre nosotros, ¿no? Pero bueno, siempre es que ellos estén cómodos, que no les falte... De nada, que si necesitan algo, pues lo puedan hablar con nosotros. Y, y también, bueno, pues hacer ese punto de unión entre, entre público y, y afición y, y los jugadores. Uf, es que ahora mismo, a estas alturas, pensamos, pensamos poco, queremos pensar poco, ¿no? Porque realmente tampoco es una cosa que, que sea dentro de un mes, sino que queda mucho más. Entonces, bueno, como tampoco se saben ni rivales ni nada, pues con ilusión, con ganas de que llegue porque será pues, la primera Copa del Rey para muchos pero, pero con paciencia no, sabiendo que tenemos que hacer muchas cosas antes que, que la Copa del Rey Sí, bueno a la, se echa mucho de menos la familia ¿no? El, ese grupo de esas reuniones familiares y esas reuniones con amigos que, que se echa de menos ¿no? pero eso se echa de menos desde el primer día pero bueno, eh, hay otras cosas que, que también te dan, te dan vida aquí en Santiago y y la verdad que echo de menos Málaga pero bueno voy compaginándolo hoy sí bueno me gusta porque como también mi, mi pareja trabaja pues nos vemos poco entonces pues siempre que nos podemos pues fines de semana después de los partidos nos no escapamos a, a cenar a comer por ahí nos gusta pues una cosa que nos gusta hacer en Málaga y también nos gusta aquí es pasar por el centro ver cosas entonces bueno eso es lo que más nos atrae Bueno, eh, de chico jugaba al, al balonmano, al fútbol sala también hacía un poco. Y, y la verdad que esos deportes no los practico en verano. Practico a lo mejor un poco de un partido de fútbol así suelto y un poco de, de surf cuando, cuando me dan las condiciones. <laughs> se, se unen todas las condiciones por allí, por Málaga, ¿no? Pero, pero bueno, me gustaría obviamente hacer muchas más, pero no, no están dentro de las limitaciones de un jugador de no Palma, bueno, pues yo creo que ganará el Madrid, porque si que lo contrario, Frank Cárdenas no me lo perdonaría. Y en el Derby gallego, pues un empate no está mal. Bien, empaten y así tenemos a las dos aficiones contentos y que vengan todos felices el domingo a, a ver.